Hola, buenas noches. Perdóneme por entrar 2 minutos tarde, me estaba acomodando. Y gracias por contestar al chat, ¿verdad? Ahorita mismo comenzamos. Ay, permítame un segundito. Me da gusto verlos, ¿verdad? Ya pongo mi cámara. Oli, me da mucho gusto verlos. Qué bueno que estén por acá. Gracias por conectarse, ¿verdad? Estaba pensando, ay, no, no, bueno, mucho público el día de hoy. It's Friday, ¿verdad? Y algunos quieren ir de party this La day. valoramos, teacher, ya ve. Ah. Oigan, ay, miren Marito, ¿verdad? Ya le vamos a poner otro puntito Marito. Tan amable Marito, ¿verdad? Pero qué bien que estén acá y pues me alegra verlos, que estén todos bien después de este día de labores, ¿verdad? Para algunos, para otros tal vez no, mañana sí, y así estamos, ¿verdad? Así que me alegra verlos y pues vamos a comenzar. No sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta con respecto a lo que hemos estado estudiando durante pues todos estos días antes de que demos por comenzada la clase. Ajá, no, nadie. Por el momento no. No, por ahorita no. Ok. Tengo una pregunta solamente por comercial, ¿verdad? Que sería en este caso. ¿Ustedes se sienten cómodos si les hablo inglés, español o prefieren que les hable más español? Los dos idiomas. Los Ajá, dos los dos idiomas. idiomas. Los dos idiomas. Entonces, así como estamos ahorita. Sí, los dos idiomas. Sí, los dos idiomas. Ah, ok. Vaya, hagamos algo, ¿verdad? Como ustedes saben, pues a mí, en realidad, quiero que todos estén cómodos, que todos aprendan, ¿verdad? Si ustedes en algún momento sienten que voy demasiado rápido, que pues que el English, ¿verdad? Y que todo lo demás. Déjenmelo saber, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos acomodamos. Pues la intención es de que ustedes estén cómodos, se sientan bien y que realmente aprendan algo, ¿verdad? Ustedes aprendan algo y sea productivo para ustedes al final de todo. Así que cualquier cosa de ese punto, ¿verdad? Háganmelo saber. Para mí es también importante que ustedes estén bien. Ok, ¿estamos bien? Sí. Yes. Sí. Sí. Ok. Vamos a empezar entonces. Nosotros el día de ayer, pues déjenme ver, déjenme buscar a dónde estábamos. Ah, here we were. Aquí estábamos. Sí, teacher, ¿y por qué tiene tantos documentos? Ay, porque no tengo una pizarra, fíjense. Yo quisiera tener una pizarra por acá, pero no encuentro ni dónde ubicarla. So, let's see. We were studying the personal pronouns and we were doing as well some affirmative sentences. Estuvimos estudiando los pronombres personales y estuvimos haciendo algunas oraciones afirmativas, ¿verdad? De esto, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Porque donde yo recuerdo, aquí fue donde paramos, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. ¿Tienen preguntas con respecto a eso? ¿No? No, todo bien. Todo bien No. hasta ahorita. Entonces, continuemos. Bueno, como estábamos haciendo, ¿verdad? Lo que eran las oraciones, entonces vamos a continuar con ellas. Permítanme. Hay que continuar con ellas. Aquí we got affirmative sentences, right? We were saying that we got this subject, which is going to be a personal pronoun, or it can be a name, plus the verb be, plus the complement, right? So that one are going to make our affirmative sentences. Then what are we going to do? We are going to have the famous ones, right? That are going to be the negatives. Miren, otra vez este mouse. I'm going to write it again better. Negative sentences, right? So we are going to have negative. Lo que comentábamos de ellas, ¿verdad?
el sujeto, nuestro pronombre personal, el verbo be, el complemento, el puntito al final. Entonces, el sujeto puede ser un nombre propio o puede ser el pronombre personal si usted así quiere hacer la sustitución. Y de esta manera se componen las oraciones afirmativas con el verbo be. Ahora bien, veamos lo que son las negaciones. ¿El tamaño de la letra está bien así, compañeros? ¿Sí? Sí, sí, está bien. Ok. Pregunto, ¿verdad? Porque yo a veces con unos tamaños no miro. Tenemos sujeto, right? Or, right, we were saying, let me place it in parentheses here. The personal pronouns. Do you have dinner? Cenaron. ¿No? Yes. Let me tell them that I'm writing this, right? I'm going to be asking you questions. Les voy a hacer preguntas en lo que están describiendo por acá, ¿verdad? Do you have dinner? Yes? All of you? Yes. Yes, good. What do you have for dinner? Me? Yeah, somehow. But honest, I ate a sandwich, right? De alguna manera, sí, right? Me comí un sandwich por ahí. I didn't want to cook today. No tenía ganas de cocinar, right? I was in lazy mode, right? My lazy mode was on. Mi modo Aragán estaba on today, right? Didn't want to cook anything. Queríamos cocinar nada. But thank you for asking, right? So let's see. Here we are going to have negative sentences. Here we are going to have the personal pronoun, the verb be, the not, and the complement and the point at the end. Aquí en las oraciones negativas vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? Se van a componer del sujeto, que puede ser su pronombre personal de nueva cuenta, puede ser, vamos a tener el verbo be, y también vamos a tener lo que es el not, y vamos a tener el complemento y el puntito al final, ¿verdad? Que es lo que hemos estado estudiando. Veamos acá. She is not a nurse, right? Ella no es una enfermera, ¿verdad? He is not tall. Él no es alto, ¿verdad? Podemos tener they. You are not a teacher, for example. No eres un profesor o si fuera una ella, ¿verdad? Podemos tener un they. Pues sí, sí, podemos tener un they. Let's see, they are not students, right? Ellos son estudiantes. Y acá tenemos lo que son las oraciones negativas. Can you do contractions? Sí, usted puede hacer contracciones, ¿verdad? You aren't a teacher, ¿verdad? Not a teacher. She isn't. ¿Cómo se me lo llama? No me lo agarra. She isn't a nurse, right? Ella no es una enfermera. Y aquí lo tenemos. Este no lo quiero agarrar. Okay. This one I don't have any correction, but it's going to be in that way. You can have contractions once again, right? Let's remember that the contractions are just only for you to talk, but not for writing, right? Remember that. Contractions are only for talking, but not for writing. Y aquí tenemos nuestras oraciones negativas. ¿Tenemos contracciones? Sí, las hay, ¿verdad? Aren't and isn't. Esa sería la pronunciación. Del is not sería isn't. And del are not sería aren't, ¿verdad? Aren't. Aren't. Entonces, usted las puede utilizar. Sí, puede utilizarlas. Utilícemelas cuando usted ya esté talking, ¿verdad? Permítanme un segundito. Cuando usted ya esté hablando, pues usted las utiliza. Y de esa manera es como se pueden utilizar para escribir. Siempre recuerde que por el momento, ¿verdad? Solo escríbame las formas completas.
A menos que un ejercicio le pida que escriba la contracción, hágalo así. Pero para que ustedes estén como agarrando la costumbre o el hábito, ¿verdad? Teniendo el hábito de la escritura, ustedes solamente pues escribanlo en forma completa para recordar eso. Y así serían nuestras oraciones negativas. Preguntas de las oraciones negativas, si las hay. Una consulta, teacher. Dígame. En el he sería he isn't, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, así sería. Sí. He isn't. Gracias. Ya sabe. Ese sí, ¿verdad? Acá es repetitivo. El patrón que yo les pongo, si se los pongo una vez, es porque el patrón del verbo, pues, se va a ir repitiendo, ¿verdad? De igual manera, este aren't, para los demás sería repetitivo, ¿verdad? En el I am, fíjense que en el I am es una cuestión bien diferente porque no se une con el verbo be, la contracción. Entonces, en el I am es I'm not at the park. Vamos a ponerlo así, vamos a cambiar un poco, ¿verdad? Yo no estoy en el parque. I'm not at the park, right? So, acá la contracción solamente se hace entre el pronombre y el verbo be, más no con el be, ¿verdad? Lo que es el not. Entonces, acá la contracción es así. Hay una cosa que es en slang, que es esto, ¿verdad? En slang, cuando yo les hablo de slang, es el inglés informal, inglés callejero, ¿verdad? I am at the park. ¿Se puede utilizar? Sí, puede usted utilizarlo, ¿verdad? ¿Que está gramaticalmente correcto? No lo está. Eso solamente, pues, es una deformación del lenguaje. ¿Bien aceptado? Sí. Es bien aceptado, ¿verdad? Para las personas. Muchas personas en este caso lo utilizan para hablar. Algunas otras lo van a escuchar en letras de canciones, ¿verdad? Lyrics from songs. So, entonces acá esto, ¿verdad? Si usted me lo escribe en un examen, yo se lo voy a poner mal. Si usted me lo dice, yo le voy a entender. ¿Que luego debe utilizar? Diría que no, ¿verdad? Pero al final es como que uno se va acostumbrando y ya, pues, ya lo agarra como también, ¿verdad? Native speaker y lo utilizamos. No se oye mal. No, no es irrespetuoso ni nada, pero no es la manera correcta, ¿verdad? Entonces, se los dejo acá como dato curioso por si en algún momento ustedes se topan con esto, ¿verdad? Y dice, ¿y esto qué? En lo que es una letra de canción o en alguna serie, ¿verdad? En algún sitcom. Si usted ve algún sitcom, ¿verdad? Norteamericano, se puede topar con esto. Así que no sé si tienen preguntas o alguna otra duda que ustedes tengan o algún comentario, ¿verdad? Si ustedes tienen comentarios. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. So, entonces voy a seguir escribiendo. Vamos a ver las preguntas, ¿verdad? Questions. Questions, questions, questions. Do you like coffee, my friends? ¿Le gusta el café? Yes. 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 All right. You are my team. I love coffee too. What type of coffee do you like? Do you like espresso? Do you like frappé? What do you like? ¿Qué tipo de café le gusta? ¿Le gusta el espresso? ¿El American? ¿El americano? ¿Qué le gusta? What do you like? Cappuccino. Cappuccino. That's delicious. Yeah, for sure it is. From where do you like? ¿De dónde le gusta? Hagámosle propaganda a alguien por acá. Any famous cafeteria that you like? ¿Alguna cafetería famosa del que le guste? ¿Por qué no me enfríen las letras? ¿Las qué? Las letras. Las letras.
Uy, Can, tenemos un público especial. Máxime la pinta. Ahí está pidiendo algo. Tan lindos los niños, ¿verdad? Let's see, right? So, any famous cafeteria that you like? ¿Alguna cafetería que le guste? Coffee Cup. Coffee Cup. Yeah, they are delicious, right? They are delicious, really delicious. If you can one day go to San Martin Cafeteria, right? And taste them. They are delicious too. So, yeah. Do you like pastry? ¿Le gusta la pastry? La pastry es la repostería, ¿verdad? Yes, I love it. You love it. Yes. Who said I love it? Ah, Marito. You are my best friend, Marito. Yes, you are my best friend. Yeah, I love pastry too. Who else loves pastry? ¿Quién más le gustan los postres? Nadie creo más. Que a todos nos gusta. A todos. Y es cierto, el teacher y nos va a invitar a algo para que nos esté preguntando. Nos va a hacer un delivery. Eso, bueno. Eso iba a preguntar yo. Fíjense que me está fallando el audio. Just kidding, right? Oh, yeah. Yes, it's delicious, right? Maybe one day, right? We can have a coffee, all of us together as a group, right? We'll be good. So, yeah, algún día, ¿verdad? Podemos cenar un café todos juntos como grupo y pues ahí vamos a probar algo de pastry, right? Algo de repostería, cakes, right? Etc. Let's see, questions, right? So, regarding to the questions, in the questions, we are going to have, first of all, the verb be, after that, the subject or the personal pronoun, and then we are going to have the complement and the question mark. Something that you don't have to forget is the question mark whenever you are writing down. Acá tenemos nosotros las preguntas, ¿verdad? Tenemos el verbo be, más el pronombre personal, más lo que es el complemento y el signo de interrogación, ¿verdad? Algo que no deben de olvidar ustedes es que siempre debe de tener su signo de interrogación, la pregunta. Y pues tenemos acá, is he tall? Are you a doctor? ¿Verdad? En las yes, no questions, más que todo, usted va a tener una intensidad o fuerza de voz en el principio, ¿verdad? Ya sea un auxiliar o el verbo be. Y una entonación hacia arriba, cuando ya vaya al final de la pregunta. Is he tall? Are you a doctor? ¿Verdad? Así va un poquito hacia arriba, ¿verdad? Lo que es la entonación en las preguntas, para que se entienda qué es pregunta. Ahora bien, respuestas. The answers can be either yes, right? I am, or no. I'm not. Puede tener la contracción. Oh, sí, puede usted tener la contracción para hablar, ¿verdad? Recordemos eso, que va a ser para hablar nada más. Acá usted puede agregarle más, sí puede agregarle yes, I am a doctor or no, I'm not a doctor, ¿verdad? Sin embargo, no es necesario. A menos que un ejercicio le diga, mira, deme la forma completa, usted tiene que volver a agregarle esto, ¿verdad? A doctor. Pero de lo contrario, no. Solamente la oración queda así. Something to recall or something that you need to pay attention on it. Mechanics, right? So after the yes, we got a comma. And then we continue with the subject and the verb be. Algo a lo que tenemos que poner un poquito de atención y que después lo vamos a hacer solo por inercia, es que después de lo que es el yes o el no, en las respuestas debe de llevar una coma y lleva su sujeto, ¿verdad? Por favor, recuérdenlo, es parte de lo que es puntuación. Aquí sería yes, he is, or no, he is not, ¿verdad? Y aquí tenemos las respuestas junto con sus preguntas, ¿verdad? Tanto una respuesta afirmativa como una respuesta negativa. Questions about the questions, if you have them. Questions about the questions. If you have
All is clear. All is clear. Así como el agüita de coco. ¿No ven? Sí. Se podría responder con contracción. He isn't. ¿Sí? No, isn't. De igual manera. Sí. Solo puede responder con contracción, ¿verdad? Ese acá yo por lo general al escribir ya tengo, por decirlo así, la cosa que yo lo tengo pegado, que solo hago la forma completa, ¿verdad? Pero hablando usted lo puede escribir y lo puede hablar, ¿verdad? Tanto contractado como lo que es la forma completa. Eso no le va a afectar en nada, ¿verdad? A menos que sea un examen. Siempre voy y sigo con lo mismo, ¿verdad? Tengamos cuidado con las instrucciones, ¿verdad? En un examen. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿Estamos bien? ¿Estamos comprendiendo hasta acá? Hay una pregunta. La respuesta siempre tendría que ser en positivo o negativo. Sí, acá puede haber un intermedio en el que yo le pueda decir a la persona, I don't know, ¿verdad? I don't know. Este podría ser como que el intermedio y esto sería pues el famoso, no sé, ¿verdad? No sé. Entonces, ahí usted le puede decir eso. Hay otra que podría decirle también, si en dado caso está inseguro, ¿verdad? Que sería esto, tal vez, ¿verdad? Tal vez. Entonces, si ustedes están inseguros, pueden apoyarse de estas, ¿verdad? De estas frases. Un I don't know. I don't know. Or maybe, right? Tal vez. Podría ser como el término medio, ¿verdad? El término medio de una respuesta. Vaya, gracias. Ya saben. No sé si hasta ahí estamos bien. Sí. Uh-huh. Estamos bien. Estamos bien, muy bien. Entonces, hasta acá llegamos con lo que es el simple present en oraciones afirmativas, ¿verdad? Negaciones y lo que son las preguntas. En este caso solo son yes, no questions, ¿verdad? Perdón, aquí no se los puse. Yes, no questions, right? Such as no questions. Así que estas solamente son sí o no preguntas. Y me van a preguntar, ¿por qué usted nos recalca que son sí o no preguntas? Porque todavía no vemos las information questions, ¿verdad? Que son la WH. Entonces, esas ya llevan otra cosita más. Muy bien. So, si estamos bien hasta acá, avancemos un poco con lo que tenemos acá. En la presentación que yo les mandé, pues acá les ponía algunas imágenes para los que sean visuales, ¿verdad? En la cuestión de los pronombres personales, acá pues tienen una tabla que está totalmente todo pues en inglés con la estructura por si ustedes lo vayan a necesitar, ¿verdad? Y acá tenemos algunos de los usos. Vamos a ver un par de usos, no todos, ¿verdad? Porque no tenemos tanto tiempo para todos, pero sí un par de ellos, al menos cuatro. En estos tenemos we use to say who we are or to talk about the weather. Right? El presente simple del be se utiliza para decir quiénes somos nosotros o hablar acerca del clima también, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque en este caso nosotros vamos a tener entendido en qué momento yo voy a utilizar este tiempo, ¿verdad? Los tiempos no se utilizan todos en lo mismo, ¿verdad? Para las mismas situaciones, sino que son cambiantes. Entonces recordemos que para lo que es el presente simple del be, se utiliza para decir quién es la persona y para hablar acerca del clima, ¿verdad? Como pues lo tenemos acá. Brad Pitt is an actor, it is very cold. Tenemos otro por acá, que es en este caso, to talk about the time and to talk about a place, right? Acerca del tiempo, por lo general, esto ya es una collocation, lo que se llama una frase ya hecha. Entonces, el what time is it?
y pues de eso se habla también en el presente simple. To talk about a place, cuando usted esté hablando acerca de un lugar o pues en este caso, ¿verdad?, en un espacio geográfico, usted lo utiliza hablando en presente simple. Ya en presente simple del be, perdón. Si usted lo va a hacer en pasado, es algo diferente, ¿verdad? Ya sería pues en otra forma del be, pero siempre con el be. Así que aquí tenemos un par de ellos. No sé si desean continuar un poco con lo de los usos y luego pues nos movemos. Ustedes me indican. ¿Quieren continuar con lo de los usos? Son dos slides más, creo yo, por acá. O pues ustedes me indican si nos movemos ya a lo que sería la siguiente sesión. Vamos con los últimos. Vamos con los últimos. Sí, all right. Vaya, aquí tenemos otro. Este es somehow important, right? To talk about how we feel. She's angry. Whenever you are talking about feelings and emotions, so you need to talk in simple present of the be, right? Cuando usted esté hablando acerca de emociones o sentimientos, usted tiene que hablar con el presente simple del be. Recordemos que son estados. To talk about people's age, right? Para hablar acerca de la edad que tiene la persona. Cada vez que nosotros vamos a mencionar una edad, ya sea de una persona o de un algo, usted va a utilizar el presente simple del be, ¿verdad? I'm 44 years old, ¿verdad? Mr. Bean there. So this one. Luego nosotros tenemos, pues, to say hello and to describe things. To say hello, we already have a collocation for this one, right? Tenemos frases ya arregladas para estas situaciones, que es el primero, how are you? ¿Cómo estás? ¿Verdad? O ¿cómo están? En este caso, ya está hecha tal cual. To describe things, right? For describing things, whenever you are giving an adjective to something, you need to use verb as well. Cuando usted le está dando un adjetivo o un atributo a algo, a una persona, usted tiene que utilizar el presente simple del be. Entonces, para hacer o resumir, ¿verdad? En este caso, si vamos a resumir, podemos decir que el presente simple del be o el verbo be son para estados, emociones, sentimientos, ¿verdad? Adjetivos para describir, ¿verdad? Entonces, esas cuatro cosas, recordémoslo, ¿verdad? Estados, emociones, sentimientos, describir. Para eso vamos a utilizar el presente simple del be o el verbo be, ¿verdad? En este caso, el verbo be, para que ustedes lo recuerden. Esas cuatro situaciones son en las que lo vamos a utilizar. Si yo quiero describir cómo se ve el río Amazonas, verbo be. Si yo quiero describir cómo se ve un elefante, como nosotros lo tenemos en la imagen, verbo be. Si yo quiero describir la apariencia física de una persona, verbo be. Si yo quiero decir cómo se siente o cómo veo a esa persona en cuestión de emociones, ¿verdad? Y sentimientos, de nueva cuenta, verbo be. Si yo quiero decir cómo está el clima, ¿verdad? Porque le voy a dar una descripción al clima, verbo be. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer cualquiera de esas cuatro cosas que hemos mencionado, yo voy a utilizar el verbo be. ¿Preguntas acerca de esto o comentarios que tengan? Dale un segundo. ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien. Entonces, si estamos bien, permítame, I was accommodating myself. Estaba acomodando un poquito. Let's see. So if we are good, this is just only for you to remember, right? You need to recap. You need to re-study everything every day, right? Entonces esto es para que ustedes tengan solamente un poquito de información. Tienen que estudiarlo todos los días, repasarlo todos los días, ¿verdad? Y con eso no digo que se tienen que tomar una hora, tres horas, cuatro horas. No, con 15 minutos diarios que usted le dedique a recordar un poquito de lo que ha visto en una clase anterior, eso le va a hacer mucho la diferencia, ¿verdad? Hay que trabajar un poquito en ese hábito. Veamos, the next one, numbers, right? Here we got numbers. You have this audio in the virtual platform, if I'm not mistaken. But we are going to do it together. We are going to learn numbers, right? Numbers, numbers, numbers.
So we got here, right? If you want to repeat it after me, you can go ahead and do it, but do it with your microphone off, right? Since we are in a conference, so it's different from everyone's internet speed. Si ustedes desean repetir después de mí, háganlo con su micrófono apagadito, porque lo que sucede es que con la conferencia, con los diferentes niveles de internet, pues, ¿verdad? Unos me escuchan por un lado, otros nos escuchamos por otro, y así sucesivamente, right? Entonces, just to avoid that gap, let's do it with the microphones off. So this one, it's gonna be 0, 0, 0, 0, 0, O, 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 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, right? Once again, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? And O as the 0, right? Questions about the pronunciation on these numbers from 0 to 10, right? Preguntas acerca de la pronunciación de los números del 0 al 10. Ok. ¿Preguntas? No, todo bien. Todo bien. Permítame que tengo un compañerito de ustedes por acá. Regálenme un segundo. Perdónenme, estaba poniendo la atención a un compañerito de ustedes. Un paréntesis, ¿verdad? A cualquiera que tenga una situación, ¿verdad? Un inconveniente, problema, ¿verdad? En casa, por algo emotivo, por un familiar, etcétera. Haga lo siguiente, ¿verdad? Puede comunicarme a mí, yo le agradezco mucho. Segundo paso, por favor, vea siempre la conferencia. Y tercer paso, explique la situación en la administración, ¿verdad? Por cuestiones de asistencia. Y no deje de avanzar en su plataforma virtual, ¿verdad? Esas serían las tres cosas que hacer. Si usted desea informarme a mí, muchas gracias. Yo voy a hacer lo posible, ¿verdad? Por darle una solución de igual manera. Segundo, vea siempre las conferencias dentro de lo que es la lista de reproducción de YouTube. Y tercero, informe de la situación. En dado caso, las ausencias sean 1 consecutivas o 2, van a llegar a más de 3, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan cubierto, ¿verdad? Ese espacio y que administración sepa que es un inconveniente bastante fuerte por el cual usted ha tenido que no asistir o faltar, ¿verdad? Solamente ese consejo para que ustedes lo sepan. Así que ese sería el paréntesis, ¿verdad? Ahorita. So, questions about the pronunciation or the vocabulary. Preguntas acerca de la pronunciación o del vocabulario. Uh-huh. De mi parte no. De su parte no. ¿No? ¿Todos bien? Ok. So, let's see. Telephone numbers. The telephone numbers in the United States, you might able to see, they got like a 10 digits, right? So, on the telephone numbers, there are things that we can do and some other things that we cannot do, right, regarding to numbers. For example, in telephone numbers, you can say, let's see in the example of Ana Silva, right? So we can say on the telephone numbers 201,
555-2491, right? At the end. That's the way that it sounds in the real life, right? So for the O or the zero, right? In this case, in telephone numbers, you can use it as a O, and it's well accepted, right? And it's better and it sounds natural for them, right? So you can use an O instead of a zero. Whenever you are talking about something important, like accounts, right? Bank accounts, checking accounts, anything that has to do with something legal or financial, you need to say zero, right? You need to say the zero instead of the O. You can say the O, yes, you can say it, but it doesn't sound like, you know, like elegant, right? So it doesn't sound elegant. So on everything that has to be done with money, bank accounts and everything, you need to say the zero, right? Instead of the O, and for the phone numbers, you can say the O, right? So, ¿qué tenemos acá nosotros? Vamos a practicar números de teléfono, ¿verdad? En el caso de los números de teléfono, fíjense que es una cuestión ahí que depende. Lo natural es decir 201, ¿verdad? El código de área en Estados Unidos. Y ellos lo dicen 201, ¿verdad? Ellos utilizan el O en lugar del zero. Y al final, los últimos cuatro se dicen de dos en dos, 2491, ¿verdad? Esa es la forma natural de ellos. Por el momento nosotros vamos a decir 2491, ¿verdad? Pero la forma natural es 2491. Ahora bien, solamente en los números de teléfono usted puede utilizar ese O, ¿verdad? Si usted me va a decir una cuenta, ¿verdad? Cualquier cosa que sea una cuenta de banco, una cuenta legal, de lo que sea, ¿verdad? Pero que no sea número de teléfono, usted me tiene que decir zero, ¿verdad? Zero. Esa es la forma más elegante. Si usted me dice el O, sí yo le voy a entender y sí le van a entender, pero no debe de ser así, ¿verdad? Debe de ser zero. Tampoco es como acá, ¿verdad? A nuestro buen español, que yo le digo tres ceros y ustedes saben que cero, 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 ¿verdad? Yo le digo tres ceros, cero, 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 pero allá no. Ellos le van a entender que es el 3 y el 0, o sea, un 30, ¿verdad? Entonces, ahí es bien importante solamente decir el número por número claramente, ¿verdad? Este, por favor, ¿verdad? En el 3, no es 3, ¿verdad? 3 de arbolito, no, ¿verdad? 3 de árbol, no, es 3. 3. 3. 3. Como que usted tenga una F, ¿verdad? 3. Three. Así que deben de tener mucho cuidado con esa situación, ¿verdad? Vamos a tener bastante cuidado con ella. Aquí tenemos un par de números de teléfono, ¿verdad? Preguntas acerca de esto, si ustedes la tienen. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien, ok. Me alegra escuchar eso. Y vamos a hacer algo. Y en lo que les escribo, déjenme hacerles otra pregunta. So, do you work in an office or not? ¿Trabajan en oficinas o no? En mi caso, sí, en oficina. En su caso, sí, en oficina. Right. That's good. That's wonderful, right? And the rest? No. Veamos acá, tenemos una pregunta, ¿verdad? Esta es la pregunta que vamos a practicar. What is your telephone number, right? What is your telephone number? 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 And so on, right? So you're going to say it is or it's, right? And you say your number, right? Seven something. So, they're ready to practice? ¿Estamos listos para practicar? ¿Sí? Yes. Yes, ok. Entonces les voy a dar 5 minutitos para que ustedes puedan practicar con un compañero o compañera, ¿verdad? En los cuartitos, esta pregunta. What is your telephone number, right? It is, y después de este it is,
usted le menciona el número de teléfono al compañero, ¿verdad? No tiene que ser su número de teléfono real, ¿verdad? You can make up o pueden agarrar uno de lo de la presentación, etcétera, ¿verdad? Ahí depende de usted. ¿Estamos claros con la pronunciación de la pregunta? ¿Sí? ¿No? Yes. Yes. Ajá. Yes. Ok. ¿Qué vamos a hacer? What is your telephone number? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién me explica? Nos vamos a dividir en grupos, creo yo, en parejas, y vamos a practicar. Uno va a preguntar, what is your telephone number? Y el otro tiene que responder, it is. Y repetir el número de teléfono. Muy bien, excelente. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ir a los grupos, van a practicar solamente esta pregunta y ustedes van a dar el número de teléfono con los números que acabamos de aprender, ¿verdad? Let's see. Can I stop sharing? ¿Puedo dejar de compartir? Ok. Sí, ok. Perfecto, entonces. Dejamos de compartir y vamos a abrir los grupos. Déjenme crearlos. Vamos a tener un trio, right? We will have a trio. So let's see. Okay. They're gonna be open right now. Go to the rooms. Carlitos, ¿qué le pasó? No se puede unir al grupo. ¿No le llegó la invitación? No, no me llegó. ¿De verdad? Ay, señor. Yo no me llegó la invitación. De veras. Y lo tengo con Gaby, mire. Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a mover, pero no lo acepte todavía para poderlo cambiar. Ay, ¿qué pasó? Ay, ya sé. Veamos. Ahorita lo muevo. Vaya, hoy sí le tiene que llegar. Ah, muy bien. Three. One. Two. Me faltaron. ¿Cómo? Me faltaron. Solo no. ¿Por qué? No sé, vaya. Ahí le toca a usted. Vaya. Hacerme la pregunta. Vaya, ahorita. What is your telephone number? Two. Two, one, four, seven, six, six, eight, two, dos. Zero. Zero. Sí. Yeah. Yes. Ahora. Ajá, y le pregunto yo, what
acá terminaron de practicar, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Bye. Muy bien. Practiquen una vez más, por favor, en lo que voy a ver sus demás compañeros, si pueden, si son tan amables. De acuerdo. Sí, está bien. Your telephone number? It is 7488639. What is your telephone number? It is 709. O sea, sí, puedes decir solo O. Solo O. Ajá. Así, tranquilo. What is your telephone number? It's... Oh, terminó. Ya. Este... Déjale. No, no han terminado. Yo a escucharlo, vengo. Ah, ok. Okay. Ah, a ustedes lo voy a pasar primero cuando sea la práctica en público leyendo. Mentiras. What is your telephone number? It's 7 8 5 7 9 7 9. Okay. 78 57 9 79. Sí, correcto. Okay. Good job. So we are going to close the rooms, right? The majority has already ended up. La mayoría ya terminó, ustedes terminaron, ¿sí? ¿Todos participaron? Sí. Muy bien. Sí. Entonces vamos a cerrar los grupos y regresamos a la main session. Let's go. Okay. Yeah. Veamos, vamos a esperar que los demás compañeritos regresen o ya todos están aquí. Oh, wow, ya todos están acá. Muy bien. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very good. Very good. Did you enjoy? La disfrutaron. Sí, la disfrutaron. Yeah. Excellent. All right. So if you see me looking there, right, or around here, it's because my cat is nosing around here, right? And she has just a bad habit to eat the wires, right? Si ustedes me ven así como que estoy viendo para otro lado, porque mi gato anda un poquito cerca y es bastante curiosa y tiene el mal hábito que me muerde los wires, ¿verdad? Entonces, no quiero que me vaya a morder un wire de la computadora, ¿verdad? It's enough with everything that I have. She had eaten. Well, she had eaten my land wire, ¿verdad? Ella se comió una vez el wire del internet. I was thinking that the computer was not working fine when I can realize that she has sheared the wire. Ella se había estado comiendo el wire. It's crazy. But let's see. Who wants to be the volunteer? Mm-hmm. Who wants to be the volunteer? No one? Ah, Jonathan, thank you. So Jonathan, tell us, what is your telephone number? It's 6062 02 24. Like this? Yes? Yes. All right, thank you. Good job, Jonathan. Who else? Who wants to be a participant here? A victim. All right. A victim that will be a volunteer. Oh, let's see, Carlos. What's your telephone number? It is 709 7 0 0 4 7 6. Like this? Yes. Como así? Yes. All right. Good job. So thank you. Right. So if you want to say O, you can say it O. One more. Uno más. Una chica. Una señorita. Ah, pero ahí viene Jaime. Veamos, Jaime.
What's your telephone number? Tiene el micrófono apagado, James. ¿Qué le habrá pasado a Jaime? Nos apagó la cámara. Bueno, en lo que regresa Jaime, veamos Marvin. Ajá, Marvin, what's your telephone number? Ahí está Jaime. It is 7117045. Good job. Like this? Yes. Awesome. Thank you, Marvin. Go ahead, Jaime. What's your telephone number? It is 7435 4897. Thank you. Like this? Yes. Thank you. All right. One girl. Una chica. Bueno, hemos escuchado a las chicas. Blanquita, Gaby, Sylvia. Aquí la veo, Gaby. La tengo, Gaby. I'm just kidding, right? So, one girl. Una chica. ¿No quieren hoy? You're boring. Están en lazy mode own, like me, right? Estamos con el lazy mode. Estamos con el lazy mode. I feel you, my friends. Yo los entiendo, ¿verdad? It's not easy on Fridays, right? On Fridays, my Fridays are like my bed is waiting for me, right? To sleep. Mis viernes son como que mi camita me está esperando para dormir, ¿verdad? I feel you. But anyways, right, this is some of the sacrifice that we need to do whenever we want to do something. A veces hay que hacer un poquito de sacrificios si queremos hacer algo, para productivo y bueno para todos. Así que no tenemos una chica, después vamos a pedirle a alguna chica que participe. And questions about the numbers or about this question. ¿Tienen alguna pregunta acerca de los números o de esta pregunta en específico? Pueden utilizar una contracción, fíjense que es más fácil. No. ¿Verdad? Así, una contracción que es muchísimo más sencilla. Y esto se oye, what's, 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 what's your telephone number, ¿verdad? Entonces se oye más bonito, what's your telephone number. Pueden utilizar la contracción. Para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿No tenemos preguntas concerniente a esto? ¿Estamos bien? Una consulta. Dígame, dígame, Blanquita. Entonces, ¿podemos ocupar las dos para, como le digo, para en forma de pregunta? ¿Se puede usar las dos formas que se está poniendo ahí? Sí, sí. De hecho, esta es la que, si ustedes escucharon, ¿verdad? Si afinaron un poquito su oído, yo a todos les estaba diciendo, what's your telephone number, ¿verdad? En lugar de decirle, what is. Entonces pueden utilizar que sea una o la otra, la que se les sea a ustedes más cómodo por el momento, ¿verdad? Si usted me dice, mira, teacher, yo me siento más cómodo con toda la pregunta por ahorita, sí está bien. Y practique la conexión, ¿verdad? Para que se le oiga más natural. Ok. Las contracciones no dan naturalidad, ¿verdad? Eso es lo que es, ellos hacen, no dan naturalidad, ¿verdad? Para yo hablar con naturalidad, my friends, les voy a dar una sugerencia, ¿verdad? Empiezan a ver un poquito de sitcoms, ¿verdad? De lo que a usted le guste, ¿verdad? Con respecto a cultura, para empezar a ver cultura. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros empezamos un idioma, también tenemos que conocer un poquito de cultura del país del cual nosotros estamos aprendiendo el idioma, ¿verdad? En este caso, Estados Unidos, que es lo que más cerca, pues nosotros tenemos a la mano. Entonces, pues, la contracción le da naturalidad, que al final es lo que andamos buscando, podernos expresar naturalmente como una persona. Entonces, entre más contracciones usted utilice, muchísimo más su lenguaje hablado va a ser más natural, ¿verdad? Entonces, va a ser fluido. ¿Cómo van a alcanzar ustedes fluidez? La fluidez solamente se alcanza practicando, ¿verdad? Practicando. Así que aunque parezcamos locos, ¿verdad? Cuando estemos lavando, ¿verdad? Cuando usted esté cocinando, pregúntese, ¿verdad? What's your telephone number? It is, y empiece, ¿verdad? It is, y so on. What's your name? My name is, and so on, ¿verdad? Y usted empiece a preguntarse usted solo y hágalo usted. Eso le va a ayudar. Yo así hacía, ¿verdad? Cuando estaba haciendo
mi lavado, ¿verdad? De la semana, pues ahí me estaba preguntando yo solita, porque es la única manera, ¿verdad? Si no tiene con quién practicar, si tiene a sus niños, miren, más fácil. Con los niños aprenden más rápido, ¿verdad? Ellos, con ellos va a aprender rapidísimo. Así que hágalo familiar, cambie su teléfono, ya no lo tenga en español, póngalo en inglés, cambie su computadora, ya no la tenga en español, téngala en inglés, ¿verdad? Y así, mire, pequeños cambios hacen una gran diferencia, ¿verdad? Al aprender un idioma. Así que ese es un consejo, ¿verdad? Este, pueden adaptarlo de la manera que a ustedes les salga más fácil, mejor les parezca y que les sea más favorable, ¿verdad? En su diario vivir, en su vida cotidiana. Así que no sé si tienen preguntas, seguimos avanzando, pero ya casi terminamos, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿No questions? Marvin no. Tiene la manita levantada. Marvin, ¿qué pasó, Marvin? Dígame. ¿No? ¿Alguna pregunta? No. Ah, ok, no. Era para la participación, creo yo. Se quedó con el emoji sí. de la hands up, right? So, let's see. Let's continue then. Oh, ok, not a problem. The next coming week, we are going to practice in the virtual platform, right? Everything regarding to the session one. La siguiente semana vamos a practicar lo que es en la plataforma virtual, ¿verdad? Los ejercicios para que ustedes lo vean y ya los puedan tener pues hechos. Vamos a seguir avanzando. Acá en su presentación van a encontrar ustedes una práctica también y van a encontrar esto, ¿verdad? Son algunos greetings, responses, farewells. El farewell son despedidas, ¿verdad? Van a encontrar un poquito de respuestas para responder el how are you y algunas useful expressions, ¿verdad? Esto se los dejo a ustedes para que los repasen en casa y si tienen alguna duda, tráiganle el día lunes y nosotros lo vemos, ¿verdad? Así que eso sería para acá. Okay. So, yep. Session number 2, right? What's this, right? Demonstratives. Vamos a estar viendo demostrativos en la sesión número 2. ¿Qué es esto? Nos dice, ¿verdad? ¿Qué es esto? And here we have a snapshot, which is the same that you have in your virtual platform or the vocabulary, right? The question here, it is, what's in your bag? What's in your bag? What's in your bag? Right? What's in your bag? Y aquí pues nosotros preguntamos qué es lo que hay en tu bolsa, ¿verdad? En tu bolsa. Esta bolsa puede ser una bolsa de tanto plástica, ¿verdad? Como la que llevamos al súper o la que nos dan en el supermercado. O puede ser una bolsa literalmente como esto, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como crossbody. ¿Verdad? Crossbody. O puede ser una cartera, ¿verdad? Para nosotros, este, las señoritas, o ¿verdad? Lo que tenemos acá puede ser una cartera, ¿verdad? Una cartera, literalmente un bolso. Entonces, esta bolsa es en general, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa de lo que usted tenga. So, let's see. Here we have, ouch, 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 ouch. It's already 10. Would you like to finish the vocabulary? Ya son las 10. ¿Quieren terminar el vocabulario? ¿Sí? ¿Antes de irse? ¿O desean yes. irse? Sí. Ok. Yes. Let's do it as fast as we can. This one is a hairbrush. A hairbrush. Hairbrush. Right? Wallet. 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 Sunglasses. 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 A CD player. A CD player, a CD player, a cell phone, a cell phone, a cell phone, a cell phone, keys, 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 a camera, a camera, a camera, a camera, an address book, an address book, an address book, right? So this is the ones that we have. Questions about this vocabulary that you might have. Preguntas acerca del vocabulario que ustedes tengan antes de que nos retiremos. En pronunciación o significado, ¿verdad? Este no es kiss, ¿verdad? De beso, kiss. Este es keys, keys, ¿verdad? No kiss, kiss, kiss. El kiss es, pues, es el beso, ¿verdad? Eso es lo que se conoce. ¿Preguntas o estamos bien? Sí, todo bien. Todo bien. Entonces, pues acá vamos a terminar, ¿verdad? Que hemos tocado parte de la sesión número 2.
Pueden ir a descansar. Have a good night. Enjoy your weekend. If you have any question, let me know. Hit me up on WhatsApp, right? I'll be there. And have a good night. Take care. Go to eat if you haven't done it. Vayan a cenar algo si no lo han hecho, ¿verdad? Have a good night. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye, my friends. Bye. 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 Bye.